¿Qué haces, Facu? ¿Estás entrenando para la campaña? Sí, obvio. Pero te noto un poco solo, faltan radicales acá. Están llenos de radicales de a pie y quieren un nuevo liderazgo radical. ¿Y entrenaste para esta nota de políticos en el recreo? Obvio. Mirá que hace falta entrenamiento, ¿eh? Ya está. Dale. Arranquemos con un múltiple choice. Tu relación con Gerardo Morales es tan mala como A, la de Cristina con Alberto; B, la de Mauricio con la adicción; C, la de Horacio con Patricia. No, es buena. Tenemos buen diálogo. Y estamos construyendo una idea de que el radicalismo tenga candidato a presidente. No te quebrás, ¿eh? Vos me estás insinuando a que me quiebre, pero no me quiebro. Dijiste, en los últimos 2 años no hubo una vocación para que el radicalismo llegue al poder. Morales, casualmente, es el presidente del partido desde el 2021. Decir esto, ¿es tu forma elegante de decir Morales trabaja para que Larreta sea presidente? Debió haber un proyecto para llegar al poder que yo no lo vi, o no me invitaron. Me parece que no te invitaron. Pasemos ahora al a favor o en contra. Reforma laboral. Reforma tributaria para que los que más tienen paguen más. Eliminar los planes sociales. Legalización de la marihuana. Militares en el combate contra el narcotráfico. Renegociar un nuevo acuerdo con el FMI. Nacionalización del litio. Reforma agraria. Ley de humedales. Dolarizar. Devaluación brusca del peso. Déficit fiscal cero. Juan Grabois dijo de Javier Milei: un falso profeta. ¿Cómo lo definís vos a Milei en una frase? Remedio vencido. ¿Por qué? Porque ya probamos ese tratamiento que le hizo mucho mal a la Argentina. Yo entiendo a la gente que vota a Milei, es una gente desesperada que todavía quiere creer en algo, pero es un remedio vencido para el tratamiento que necesita Argentina. Te voy a proponer ahora, escúchate a vos mismo. Dale. Si Patricia Bullrich triunfa en la interna de Juntos por el Cambio y es la candidata a presidenta de la Nación, ¿cómo vas a militar su candidatura presidencial? Depende de la alianza de ella con Milei. Para mí es un límite. ¿Te querés escuchar si estás de acuerdo 10 segundos después? Depende de la alianza de ella con Milei. Para mí es un límite. ¿Seguís estando de acuerdo con lo que dijiste? Perfecto. Viste que muchas veces un dirigente político a los 15 segundos ya no está de acuerdo. Es que yo no soy un buen dirigente político, soy un buen médico que se involucró en la política. Si ella llega a tener una alianza más sólida con Milei, vos, por más de que haya ganado la PASO, no vas a militar su candidatura. Mirá, yo creo que ella tiene que aclarar que no va a haber alianza con Milei antes de que terminen las PASO. Porque Milei es un límite al sistema. Yo estoy muy preocupado. Vamos a pasar ahora a 4Kids. ¿Qué tiene que ver el radicalismo alfonsinista que vos defendés con el PRO? Muy poco. Hubo una alianza entre el radicalismo y el PRO para frenar al kirchnerismo, que quería ir por todo, y eso no es bueno en la democracia, hay que tener alternancia. Pero 8 años más tarde deben ir separados unas pasos para mostrar la identidad de cada uno y que la sociedad elija la coalición opositora. Estamos unidos en el trazado grueso del país, pero tenemos diferencias sobre cómo encarar el futuro de la Argentina. ¿Decís que te entendieron los niños y niñitas? No. Vamos con etiquetado frontal. Axel Kicillof. Saturado en populismo económico. ¿Qué sería? Ideas viejas. Los kirchneristas son nostálgicos de los 70, los radicales somos nostálgicos de los 80, los del PRO y Milei son nostálgicos de los 90. ¿Y qué hacemos entonces? No hay que votar ni radicales, ni kirchneristas, ni del PRO. Hay que votar al nuevo radicalismo. ¿El nuevo radicalismo es el que está con el PRO? El nuevo radicalismo es el que quiere liderar. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en el 21. Enfrentamos al PRO y levantamos el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el radicalismo de Manes, básicamente? No, de mucha gente. ¿Alfredo Cornejo? Excesiva posibilidad de ganar en Mendoza. ¿Guado de Pedro? Sobre saturación de Cristina. ¿Es demasiado cristinista para vos? Sí. Vamos a cerrar ahora con la pregunta filtro. Yo te hago una pregunta y vos me respondes con un filtro de Instagram. ¿Cómo ves a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires? La respuesta filtro de Facundo Manes es esta. Como que la ves vintage, en blanco y negro. Le falta color. Pasión. Mucho cemento, poca pasión. Facu. Un placer. Gracias por esta entrevista. No, gracias a vos. ¿No tiraste ninguna pelota afuera? Alguna sí. Alguna tiraste afuera.